And hello, we're ready to start. Let's see who connects today. Hello, Arvin. Hello, Mr. How are you? How can I help you? ¿Cómo le ayudamos? Tell me. Okay, teacher. Mis preguntas solo son tres nada más, pero son cortitas. Tell me. ¿Cómo digo yo, por ejemplo, en mi trabajo, cómo puedo decir yo, mi trabajo está esquina opuesta a? Okay. In the opposite corner of. La manera más correcta sería esta. Across from, oh my gosh, perdón, que mal estoy escribiendo. Across from the corner of. Esa es la manera específica. Across from the corner of. Across from the corner of Despensa de Don Juan. Okay, yes, yes, exactly. Okay. Or you can say across from the corner of, al cruzarse la esquina de, en ese momento está diciendo usted al otro lado, en el lado opuesto, and you give the name of the two streets, y da el nombre de las dos calles. Okay. Sí, sería across. Across from the corner of. Okay. Sí, y lo otro que quería, la pronunciación de dos palabras prácticamente. Tell me. Es, se lo voy a mandar, permítame, por el chat. Que me costaron en una conversación que tuvimos. Okay. Y ya se me olvidaron, ¿verdad? Entonces por eso quería preguntarle. No problem, mister. Attend. Yes. Yes. Often. No se mencionaría la T prácticamente. Often. Okay. And here we have a little detail. Acá tenemos un pequeño detalle. Some people say often and some people say often. Both are correct, but mostly what we use mostly is often. Okay. You know what we can do? So I can help you. ¿Sabe qué podemos hacer para ayudarle? You got my number from the group, right? Tiene mi número del grupo. Yes. Okay. You can, if you have vocabulary that you need to remember or that you are not certain of the pronunciation, what we can do is this. You text me the word, and I will pronounce it for you. So you have the recording. That way you can have the recording, and we can be like, you can be like practicing it. Y de esa manera la puede practicar. I mean, and that's nothing. I mean, to record it, it will take me 2 seconds. Grabar una palabra me va a tomar que 1 o 2 segundos. Oh, okay. Puedo tener la grabación prácticamente. Yeah. Ah, okay. Excellent teacher, solo eso era prácticamente lo que quería. Something else that I would recommend you that could help you is that when you have problems with some words, with the pronunciation or with the meaning, cuando tenga problemas con una palabra, the pronunciation of the meaning, la pronunciación o el significado, what you can do is get them in context. Póngalas en contexto, póngalas en una oración. Don't just pronounce the word individually. No pronuncie la palabra
individualmente, nada más. Always try to get them into context. Siempre póngalas en una oración. It's better. Because, para saber prácticamente qué significa la palabra, ¿verdad? Yeah, I mean, remember, this is like a muscle. You need to train and for it to be better, you need repetitions, repetitions, repetitions. Eso es como que si se va al gimnasio, ¿verdad? ¿Qué necesita hacer? Repeticiones. Repeat, repeat, repeat. Okay? But just okay. To repeat one word, come on. We can do it a little bit better. Podemos hacerlo mejor. We repeat a sentence. So that way, when you put it in practice, when you apply it, cuando usted la aplica, sometimes it works better in order to memorize. Para algunas personas no funciona más aplicarlas así para memorizarla, no solamente el uso, sino la pronunciación. Ah, ok. Ese es mi problema prácticamente, que la pronunciación de las palabras. No problem, pero, it's normal. Sí. This is basic. Me parece bien la temática de hacer una oración y grabarla y seguirla escuchando. Yeah, I mean it. If you send me the word, I will record the word. Si usted me manda la palabra, le grabo la palabra. But if you send me the sentence, I will record the sentence for you. Yo le grabo la oración entera. Okay? Okay. Muchas gracias, teacher. No, no. Here to serve you, mister. Acá para ayudarle. Oh. Good night, teacher. Have a good night. Rest. Bye, teacher. Bye. Okay, let's see. Let's check who is next for tonight. Berta, we are waiting for Berta. But Berta didn't enter the class. So let's see who is next. Okay, let's see. We are just waiting for somebody else to connect. And we need to also do some little things here.
Let's check it out. Let's check it out.
Let's remind everybody that there's time available for them to connect. Say, Karen, I am waiting for you. Let's check it out. Hello, Karen. ¿Usted me escucha? Yes, I do. Okay. Buenas noches, teacher. Hello, tell me, how can I help you? Yo le mandé la tarea en la tarde y quería saber qué pensaba al respecto. No sé si se la puedo leer y usted me ayuda con la pronunciación y con la lógica que lleva. ¿Le parece? Just give me a second. Yes, sure. Dice, tell me algo así como, okay, dice, good evening, teacher. I'm share my homework for yesterday. From yesterday. Okay, sí, es cierto. My Sunday activities are very few. Okay. For that reason, I will say my Sunday activities in a parallel universe. Okay. Let's see. Karen, I will bug you for a minute. La voy a molestar un minutito. Dígame, teacher. La espero a las 10:30 porque ya se me conectó Luis y esta es la hora. Ah, bye. Okay. Okay. But okay. Keep it perfect. In mind. We are going to continue. Okay. Sorry. Okay. Sorry. Me salgo. No me dejo. Ahí está. Luis. Hello. Hi, teacher. Perdón. No problem. No problem. Tell me. How can I help you? Se me perdió la conexión y por eso me tardé en conectar. ¿Verdad? Pero gracias. Well,
dos cosas. ¿Podría ayudarme a, o repetir un poco las indicaciones cuando usamos el how much y el how many? Okay. Por favor. ¿Cómo no? How much? We use it with uncountable. Bueno, para ponérselo más fácil es esto. How much quiere decir cuánto. Okay. How many means cuántos. ¿Cuántos? Yes. Now, let's analyze that. Ahora analicemos. When you say how much, cuánto, o cuánta, okay? Okay. We use it for uncountable. Lo utilizamos para cosas incontables. What are those uncountables? ¿Qué son esas cosas incontables? Water, un líquido. Okay. Las no contables. How sí, much? Exacto. Yes. Porque realmente así es cuando usamos el cuánto o cuánta. ¿Cuánta agua quiere? ¿Cuánta arena necesita para el trabajo el albañil? ¿Sí? Estamos hablando, estamos hablando de cosas incontables. Porque realmente el agua, la arena, las estrellas son cosas incontables. Bueno, las estrellas sí podrían contarse porque es un trabajo inmenso. Pero, por ejemplo, el pan realmente es incontable. How much bread? ¿Cuánto pan? Realmente en English, when you say, no podemos decir, me comí un pan, a piece of bread. Lo correcto sería una porción, una pieza, a slice, una rodaja, ¿ya? Porque es incontable. El how much también lo usamos cuando pedimos precios, preguntamos sobre el precio de algo, ¿ok? Eso le iba a consultar, sí. Pero si le prestamos atención, es lo mismo en español. Seguimos hablando del cuánto. Por ejemplo, vea, yo le pregunto a usted, how much are your glasses? ¿Cuánto cuestan sus lentes? La misma expresión, ¿verdad? Por eso le decía, para hacerlo más simple, cuánto, cuánto. That's how much. Eso quiere decir how much. How many means ¿cuántos? Ahí le pregunto número. Específica. Ok. Entonces, how many es countable. Cosas contables. Excelente. ¿Cómo vamos hasta ahí? Ok. Sí, sí, ya me queda más claro. Y cuando me dice how much, es también como para saber el precio de algo. Yes, exactly. Ahora bien, recuérdese que cuando usamos el how much, como las cosas realmente no vienen solas, ¿verdad? Sino que es una unión de varios contenidos los que nos permiten expresar las ideas completas. Recuérdese que se acompañan con el there is y el there are. Recuérdese usted que there is singular, there are plural. How many students were there in the class? ¿Cuántos alumnos hubieron? How many bedrooms are there in your house? ¿Cuántos dormitorios hay en su casa? You see? Mm-hmm. Are there plural? Okay. Viene usted va para el supermercado y le pregunta su esposa, su pareja le dice, hey Luis, how much milk is there? Cuando preguntamos sobre los incontables usamos el is. Okay. Okay. Eso también es un punto que debe tomarlo en cuenta. How much milk is there? Le pregunta ella, ¿cuánta leche hay? Y usted le puede decir, oh, there is 1 liter or there are 2 liters. Recuérdese, ahí usted puede usar el there is o el there are para contestar porque usted lo que está mencionando en este caso es las unidades de medida, los litros. ¿Verdad? Sí. Okay. Ahí creo que usted no tiene problema por el área de trabajo. No, está creo bien. Creo que para ustedes es más fácil ese ejemplo de comprender. Sí, sí, sí. Los volúmenes son cantidades. Muy bien. Entonces,
Ok, ya me queda un poquito más claro. Lo otro, ya casi se me termina el tiempo, rápidamente. Dame. Si pudiera, solo rápidamente, si pudiera repetirme la tarea de mañana. Ok. Así. Se le va a decir en español. Piense en 5 preguntas que usted le pueda realizar a sus compañeros con respecto a su diario quehacer en su trabajo. Ah, ok. Ok, ok, listo. Recuérdese, preguntas específicas, no preguntas abiertas, para que puedan contestarla a los compañeros de una manera más directa. Deme un ejemplo así rápidamente. Como el ejercicio que hacíamos con Sonia, yo le preguntaba, ¿What time do you check in? ¿A qué hora? Marca entrada. Okay. ¿What time do you have break time? ¿A qué hora tiene receso? Receso, ¿sí? Muy bien. ¿Is there any other question, Luis? ¿Otra preguntita? Ok, estamos bien, teacher. Perfecto. Bye. Véalo, analícelo, repáselo. Si tiene alguna duda, con gusto me contacta de nuevo. Si tiene más tiempo, después de la... Ah, no, creo que viene Karen. Las 30, sí, no, 30, ya, 40, ya muy tarde. Sí, no, es que Karen también tiene que hacer algo, creo que más tarde. Ah, ok, yes. Karen, Oscar y yo somos compañeros de trabajo. That's nice. Qué bueno, te conocen. Bueno. Lo dejo entonces, teacher. My pleasure. Thank you. Darle espacio acá. No. Good night. Thanks to you for being here with me. Gracias por acompañarme. Have a good night. Okay. See you tomorrow. See ya. Wait for Karen to connect. Sorry, Karen. Sorry. Perdón. No tenga pena. Tell me, ¿en qué íbamos? Mis actividades. Le iba a leer. Yes, bueno, please tell them. Tell them, dígame. On some days I get up at 8 a.m. I brush my teeth and take a quick shower. My mom cooks breakfast for me and I eat it. Later, I water my garden. Later. In my yard. And Later. Okay, let's clean my jar later. Yes. Hola. Creo que yes. Se quedó congelado. Oh, I can hear you. Yo la escucho. Let me text you. Hello. Hola, teacher. Se quedó raro. Se fue. Yo la estaba escuchando. A veces tenemos problemas de conexión. Lo que podemos hacer cuando tenga un problema así es desconectamos la cámara un momentito y eso permite que el audio se libre. Mejore. Ah, ok.
Ahorita lo que dice que cambié de Wi-Fi a datos. Ok, that's better. Oh, then it's the connection. Sí, definitivamente es problema de conexión. Puede ser. Bueno, les decía que later. I water my garden, clean my jars, and I order my house. Pero estuve buscando sobre order porque tenía una duda. Y es como de ordenar o pedir algo a domicilio, ¿verdad? Yes, I put in order. Poner en orden. O por type. If you're talking about your house, actually, el verbo es tidy. 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 Tidy up, tidy up. Tidy. Tidy my house. Yeah. Uh-huh. In the afternoon, I work my dog, okay. And give him a bath. Okay. Pero aquí sería, no sería give him, sería it. Yeah. Okay, no. Porque es mascota. Hold on. Un segundo. If it is your pet, si es un mascota, you can use he or she. Sí se puede. Ah, okay. Cuando es un mascota, sí se puede. Se puede decir he or she. Okay. Okay, have a dog. Yes. Is it a boy or a girl? Girl. Okay, tell me, what is her name? You see, Ginger. Estoy utilizando y que usamos para personas. Your name is... Her name. Her name is Ginger. Okay. Ginger. I like that name. Thank you. You know, ginger is also used to call about... también es un término que usa para la gente pelirroja. Pelirroja, sí, lo supe. Yeah, but not a lot of people like it. Para algunas personas no les gusta. Sí, es cierto. You have to be careful with that. Yo se lo puse por una caricatura. Oh, really? A cartoon? Sí, de Nickelodeon. No, my thing. No lo mío, obviamente. Okay. Entonces, pero cuando estaba pequeña. Dos sentences are perfect. Hasta ahí vamos. Give him a bath. Okay. Then I take a nap, and at night I watch a movie or two. Okay, perfect. And have dinner with my mother. Okay. And I finally go to bed. I finally go to bed before 10 p.m. 10 p.m. That's too early, Karen. Es un parallel universe. That's unacceptable for me. Inaceptable. No, well. Realmente, solo vegeto durante todo el fin de semana. Hago vegetación. That's good. Let me see my case. I work. Yo trabajo. Nice. I like keep busy. A mí me gusta estar ocupado. I have no energy. Ah, come on. Your job. No. I don't. You look very young. Se ve muy joven. I don't believe in that. Ya no los hacen iguales. Could be. Tengo otra pregunta. Yes, please tell me. Yo había entendido que how much era para plural o singular. Eso también es así. Ok. Le voy a explicar de la misma manera que a Mr. Leiva. How much? ¿Cuánto o cuánta?
¿Cuánto o cuánta? Ajá. Partamos de ahí, ¿ok? How much water do you want? ¿Escuchó la pregunta? How much water do you want? ¿Cuánta agua quiere? Cuando utilizamos esa palabra, ¿cuánta o cuánto? Puede ser son una respuesta sin número. Son incontables. ¿Okay? Incontables. ¿Puedo decir poco, mucho? Yes. A lot. A little. Little. Few. No, eso es unos cuantos. Ok. Y cuando dijo, y ahora voy a la otra palabra, how many. How many. ¿Cuántos? ¿Cuántas? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Escuchó la primera? How much? ¿Cuánto? ¿Cuánto? How many? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Ajá. How much? ¿Cuánta? How many? ¿Cuántas? How many is countable. Se utiliza para cosas. Como contables. Ok. No es para plural y singular, entonces. No. Está equivocada totalmente. O sea, vamos de eso, porque how many, I mean, how many. How many students, how many students. Ahí no aplica con money. Dinero es incontable. Ah, sí, es cierto. Like, how many how many stars do you see? Do you see? Estrellas okay. Okay. Uh-huh. Or puedo decir pocas. Yeah. Little, a little. No, a few. A few. Ah, okay. A few. O puedo decir lot. Yeah. Porque si usted dice a little es un poco. Un poco. Ah, pero lo otro es pocas. Exacto. Por eso mismo le decía. Okay. How many students do I have now? ¿Cuántos alumnos tengo en este momento? Okay. ¿Y qué ejemplos así prácticos o cortos podríamos tener para una respuesta de how much? How much? How much. Ajá. Okay. ¿Qué respuesta? ¿Cómo podría iniciar? Es que depende de qué le estén preguntando. Porque, por ejemplo, si yo le digo, ok, how much water do you drink every day? Ah, ok, yo digo a little. Okay. A little. Ajá, un poco. Pero no puedo decir unas pocas. Ajá, unos pocos. Unless, a menos que utilice la unidad de medida. Ok. Las unidades de medida sí son contables. I got two different questions for you. Le tengo dos preguntas distintas. How much water do you drink a day? Es una pregunta. The other one is more specific. How many liters or how many cups of water do you drink a day? Ahí no le estoy preguntando cuántas aguas tomas. ¿Cuántas tazas? Específicamente cuántas medidas. Ajá. Exacto. Ok. Excelente. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, okay. Me queda claro. Ok, now, so that's why, and remember, y recuérdense, como la pregunta inicia con una WH question, how, entonces no podemos decir que le voy a dar una respuesta general, porque dependerá de qué, sobre qué nos pregunte. Like, es abierta. Yeah, how much bread do you eat for breakfast? ¿Cuánto pan comes for breakfast? Okay. And you tell me pieces or slices. Usted me dice piezas o porciones o slices, rebanadas. Rebanadas, ok. Excelente, teacher. Tell me, what more? Ahora, todo el tiempo del mundo para usted. Ah, ya no hay más. No. Solo soy la última. Yeah. Excelente. Déjeme las anotaciones. Qué bien. Tenía. Ok. En la tarea del día de hoy era sobre la diferencias entre semanal y
diario, semanal, mensual, anual, pero algunas de esas preguntas yo creía que se podían contestar también con siempre o cosas así. Por ejemplo, me voy a ir a, tengo la de my parents have a party mensualmente, ¿verdad? Monthly. Pero no podría ser también every month. No, perdón. Cada mes. Each mes. Months. Each month. Each month. No puede también ser esa respuesta. Lo que pasa es que each month significa monthly. Monthly es una manera más corta de decirlo. Ah. The problem is this. You, when you say each month, cada mes, usted está usando un nombre. Monthly, que es un adverbio, mensualmente. Diariamente, ah, okay. Daily, diariamente. It's just another way to say it. Simplemente es otra manera de decirlo. Ah, ok, pero, ok, el sistema me lo registraba como malo, porque quizás porque no es el tema que lo estamos, que no, no viene el tema. Exactly, porque el tema que estamos viendo ahorita es daily, monthly, weekly, ¿verdad? Uh-huh. Ok, pero no quiere decir que no se pueda usar. No, of course not. It's another way to say it. Pero quizás es como la costumbre que usted mencionaba, que a veces vamos a elegir entre una palabra u otra de acuerdo a cómo se escucha o cómo se acostumbra. And also the context, y también el contexto. El contexto, okay. Because if you are having a formal conversation, si está teniendo una conversación formal o si está presentando un reporte, ¿cuál utilizaría usted, cada día o diariamente? Diariamente. Right, it's more formal, right? Sí, tiene razón. Mm-hmm. It's exactly. Like, it's like, there's one expression that I didn't show it. Hay una expresión que no sé si se la vieron in the previous course. Is this. Check it out. Sí. Every other day. Every other day. Okidoki. Eso es un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Every other week. Every other week. Ok. Excellent. Awesome. Thank you, teacher. No problem. No problem. I go to the bed. I go to bed. Okay, perfect. Have a good night. Rest. Good night, teacher. Thank you for being here. Thank you. How are you? Okay, great, great. Just a few more minutes and the class is over.
Oh, it's almost time. We're going to give it a few seconds more to see if something happens. Who knows? We never know. Oh.